If we lose, there is no tomorrow. Out of the playoffs. I can't believe we're here. We have 40 minutes to beat Rayo de Barcelona and move on to the World Cup. We are in the World Cup. Los aliens have arrived. Aliens, tree trunks. Tonight, to make it into the quarterfinals, we don't stop believing, we don't stop fighting. Este equipo todavía no llega a su tope. Y creo que es una muy buena oportunidad, octavos de final. Y es una sola oportunidad otra vez, como nos ha pasado desde que regresamos. Poncho. Yes! I like this. I don't know if I like that. Poncho, go up again. Oh my God. Chivita. 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 That's a good switch. That's a good switch. That's a good switch. You had to make the switch. Holy shit. Via luz. Perchita. Yes! Yes! Plátano! Plátano! Álvaro! Fuck, man. I'm sorry. I can't believe it, man. I can't believe it. Golden goal, chat. Golden goal. Castro, que también. La juega con Joan Verdú, Carles Plana. Come on, come on, come on. He's offside. Rápido. Good goal. I'm so sorry, Chet. Gol de oro. Perfecto en clasificación a cuartos de final. Nada que reprocharles. Me rompieron la madre dentro de la cancha. Han hecho un excelente mundial. No hay palabras que se puedan decir ahorita. Pero muchachos, siéntense orgullosos de que le cambiaron la cara a alguien. Quedémonos con las cosas buenas. Duele mucho la derrota, sí, duele mucho la derrota, viejo, pero así es el deporte, así es el fútbol. Tenemos que levantarnos de esta y de las que siguen. Así es el fútbol y así es la vida. Volveremos más fuertes, muchachos, dale. Vienen cosas mejores y ojalá la nación alien siga creciendo. Esto todavía no se acaba, falta mucho más. Los aliens have arrived. El día de hoy comienza una nueva etapa. Mi nombre es Juan Carlos Estrada. Como ustedes lo saben y para la gente que no me conozca, yo me dedico a crear contenido para porteros en redes sociales desde hace casi 7 años. El próximo 2 de noviembre voy a cumplir 7 años haciendo todo esto. El día de hoy, como les menciono, comienza una nueva etapa porque de manera oficial, el día de hoy voy a debutar en competencia como entrenador de porteros de un equipo. ¿A qué me refiero? Hace unos meses, comencé a participar con los aliens en el Mundial de la Kings League. No lo hacía de una manera oficial, si lo quieren ver así. Pues porque en el Mundial no formaba parte, pues en sí, del equipo. Sí estaba ayudando, pero en las listas y en toda la planeación de todo, pues no era de manera oficial. Para mí sí es muy importante que eso, pues, se hiciera de esa manera, que fuera considerado, de que estuviera ahí mi nombre. Después de vivir el mundial con ellos, tuve la oportunidad por parte del entrenador Efraín Velarde, mejor conocido como el Chispa Velarde, un jugador que tuvo mucha historia en Pumas y en diferentes equipos de la Liga Mexicana. También está Richard, quien compartió campeonato con Pumas en el 2011 con el Chispa Velarde. Y tenemos a el Doc David, que es un tremendo crack. Es un honor, es un placer poder formar parte de este gran equipo. La misión que tengo es bastante grande, porque tenemos que dejar listos a los porteros. Habrá que transmitir mucho todo lo que he aprendido con muchos entrenadores y sobre todo con la preparación que se ha estado teniendo para poder brindarle las mejores armas a mis porteros y así puedan resolver todo de la mejor manera dentro del terreno de juego. Muy feliz y emocionado por lo que se viene. El día de hoy comienza el segundo split de la Kings League Américas
representando a los Aliens. Y nuestro primer partido es contra Muchachos FC. Jugamos a las 7 de la noche. De hecho, nos citaron a las 5 y media. Ya casi son las 5 y media, entonces vamos a buen tiempo. Ahora la sede del nuevo estadio, la nueva arena, es en la Universidad Intercontinental, mejor conocida como la WIC. Si quieren saber qué va a andar pasando en toda esta nueva experiencia, si quieren vivir junto conmigo esta nueva etapa, si quieren saber cómo va a quedar los Aliens contra Muchachos, este video les puede interesar. No te lo puedes perder si eres portero. Este video les puede interesar. ¡Ay! ¡Buena pelea! Ahora sí comienza lo bueno, banda. Esta es mi primera vez en un inicio de torneo. Ayer vine con las Aliens. Si no has visto ese contenido, lo puedes revisar en mi TikTok, en Instagram. Ahí vas a ver cómo estuvo toda la experiencia con este debut de las Aliens que ganaron contra Atlético Parceras. Ahí está toda la banda. Ahí está todo el equipo. Aquí tenemos al Tolu. Tolu, saludos. Ah, por cierto, déjenle felicitaciones en los comentarios. ¿Listo? Listo. Ah, aquí está la banda de medios. Hermano, debut 2. Listo. Debut 3. Listo. ¿Cómo andas? ¿Todo bien, papito? ¿Listo? Lo que estoy viendo es que hay mucha banda, ¿eh? Sí, pero ahora sí está. Güey, está llena la WIC. Está llena, está llena. Qué nervios de comenzar un nuevo split. Y bienvenidos a la zona launch, donde posiblemente ya estén todos los demás. Es la que te digo. Hola, Nicole. Hola. ¿Cómo estás? A ver, platícale a la banda cómo te sentiste. Ah, por cierto. Estoy súper nerviosa. No importa. Te mandó saludos, Poncho. ¿Pero cómo te sentiste en tu debut? La verdad, muy emocionada. Yo creo que tenía muchas ganas de regresar a cancha. Y pues no sé, a lo mejor el resultado no se dio, pero de ahí en más creo que es un equipo bueno. Entonces, vamos con más. Sinceramente, cuando conocemos de Guadalajara por Poncho, me da mucho gusto que hayas viviendo esa experiencia. Porque Nicole, porque eres profesional, tengo mucha calidad por acá. Bueno, eres muy agradecida. Un abrazo. ¿Qué pasa, crack? Vamos, mis aliens. ¿Cómo estás, gordo? Bien, ¿tú, gordito? ¿Ya listo? Listo. ¿Ya ready? ¿Qué se siente? La ansiedad. Ahorita estamos viendo los juegos y hay un buen nivel, ¿eh? Hay que meterle candela. ¿Pesado? Sí, pesado. Nos encontramos al Tolu. Cumpleañero. Ponchito Nieto. Pasó, crack. Crack. ¿Listo? Todo bien. Siempre, ¿verdad? Siempre. A gusto. El más carismático. Estoy aquí con mi hermano Eric Vera. Hermano, güey. Lástima. ¿En la cancha lo vas a reconocer o no? Es un puto muerto, güey. Ni va a jugar, güey. Ni lo meten, güey. ¿Es normal que ya me haya pedido mi playera? O sea, ¿qué pedo? ¿Pero si te la vas a dar? Castro, no hay nada más que jugadores tienes. Güey, te dije que me te está diciendo que me está diciendo que me lo lleve. No. Te dije de él. Te hablé de él. Pues también me cuidaron, papá. No, pero antes se la llevan a Furby. Hay que blindar. No lo sé, ¿eh? Vamos a ver. Pues bueno, banda. Un poco de acá de la banda. Acá un poco de la cancha, lleno. Listo. Doc, ¿listo, Doc? Listísimo. ¿Video patrocinado por? Matías Navas, papá. Oye, ¿sí lo vas a reconocer en el campo o...? Ya le dije, barrida al tobillo. Aquí se va a ver quién es el mayor de la casa, entonces... Pero a ver, banda, ¿sí se parecen los hermanos? ¿Alguno es adoptado o qué? Gente de deporte. Ah, venga. Buena, crack. ¡Arizón! ¿Qué se siente estar unos minutos de empezar? La ansiedad, ya sabes, nada más, aguas, luego nos vamos allá. Bien, la verdad, la cosquillita, me siento contento y va a ser un buen partido. A gusto, vamos a disfrutarlo. ¿A gusto el tobillito, no? Sí, bien, ya por fin sanó, entonces vamos a darle. Gusto verte, pa. ¿Y arriba? Arriba la base. Gol, hermano. Oye, ¿qué se siente regresar al fútbol, cabrón? Ay, es lo más bonito. Por eso no me importaba con qué equipo fuera. La verdad, no hay como volver. ¿Regresó el chispón? Ah, claro que sí, con más fuerza. Ah, venga, hermano. Remasterizado. Ah, gordo. Vamos. ¿Cómo estás? ¿Feliz?
Puta, contentísimo. Les quiero presentar al bonito, por favor. En los comentarios, en todo, dejen el bonito, por favor. No. Es que vean, está hermoso, está bonito. No le hagan caso, por favor. Oye, ¿y el corte? No le den like al video. ¿Cortecito, nada? No, hermano, así. ¿Así? ¿De una? Así. Vamos construyendo un paso a la vez. Oye, al profesor lo veo, nervioso, Anda al 100. Estoy emocionado. Ah, pero mira, trae cordecito. Apenas ayer, mira cómo se ve. Un taper fade. Ese es caro, ¿no? Es carito, nomás algo tranquilo. Presentable. ¿No sabes quién te vino a apoyar? Ah, ¿quién me vino a apoyar? No, mi mamá, mi novia y mi hermano. Oye, ¿qué se siente, güey? No, ya, un sueño cumplido, o sea, la verdad. Tú lo has vivido desde que te conocí prácticamente. Ahí te estuve platicando todo el proceso y todas mis ganas de estar. Y estar aquí ya se siente bien, se siente bien. ¿Nervioso? Poquito, no te lo voy a mentir, poquito, pero estoy más emocionado que nervioso, entonces creo que eso es bueno. Hermano, éxito, cabrón, y qué bueno que andes acá. Mira. Vamos los aliens. Con el mejor. Oye, Ponchito, tremendo bocinón, ¿eh? Ah, dale, cabrón. Una vez que termine el partido, zona entrevistas. Ah, grande Furby. Ah, venga. Ah, Mendoza. Entrenando. Ah, perro. Ah, Pipe, saca la jersey, ¿Cómo está Juan Carlos? ¿Listo? La medicina, pero ella mi medicina. Ah, ay, Gabriel Costa. Ay. ¿El número 10? Él, ¿quién es? Ah, ven a Gaby. Ah, es que es la que te digo, pa, ¿eh? Sí, esa es, pa. A ver, tu playera, plátano. ¿Es la misma? No, sí cambió un poquito. ¡Ale, Sagadito! ¿Cómo andas? Estamos aproximadamente a una hora de que empiece nuestro partido. Quiero agradecerte a ti principalmente por acompañarme en estos ya casi 7 años que me he dedicado a crear contenido. Me han visto crecer, me han visto en diferentes facetas. Y el hecho de que esté aquí hoy es un sueño cumplido, me da mucha felicidad. Y de hecho, portar este uniforme, este escudo, es algo que me deja sin palabras, cabrones. El día de hoy es cumpleaños de mi mamá y tocó ir a la Basílica a agradecer. Por lo mismo, quise traerles un presente a todos los del equipo. Porque si bien esto no nos va a hacer mejores, sí pedí porque nos cuidara la Virgen en todo momento. Y de lo demás, nosotros nos encargamos. Así que vamos a darlos y que nos acompañen hasta donde tope a nosotros y a toda nuestra familia. Ah, Costa, ¿qué es eso? ¿Qué pedo? Para que le proteja el dedo, güey. Uniforme, no, me están hablando. Oye, ¿tú también sigues esas modas de la chaviza? ¿Cuál? ¿La camiseta y eso? No, brother. ¿No? ¿Tú sí la usas completa? Sí. Sí, a huevo, ya lo vi, aquí está. ¿Tú, crack? A él le gusta completa, amigo. Espérame, güey. ¿Por qué no seguías la moda, crack? No es moda. ¿Rebollo? Es comodidad. ¿Comodidad? ¿Por qué? Están muy gruesas la calceta, güey. Mejor muérdele, güey. No, ya la deshiciste, pa. Vi otras. Ya se deshicieron. Esas tijeritas muy tristes, güey. Esas son para quitarse las uñas. Los pelos de la nariz, güey. Ah, si no van a ayudar, no critiquen, perros. Ah, mira, espérate con las de pollero, güey. No, si no es una, es otra. Villa, ¿qué pasó? Nuevo torneo, muchachos, nuevos objetivos. Quiero que jueguen este partido. Que cada uno se lo dedique a sus familias, muchachos, o alguien en especial. No todos han hecho un esfuerzo increíble por estar aquí. Todos fueron escogidos por el cuerpo técnico, la directiva, porque sabemos que tienen capacidad, porque sabemos que van a dar lo mejor para Aliens y porque creemos en este equipo. Creemos que el equipo puede trascender, pero hay que empezar hoy. Cabrones, disfrútenlo mucho, güey. Que sea un gran torneo para todos. Y vamos por todo, viejo, El día de hoy me traje un parecito muy especial con el cual inicié en este mundo de las redes sociales. Mi primer par de guantes con el que grabé mi primer video aquel todo octubre del 2017 y que fue publicado este video de estos guantes, este review, este playtest, el 2 de noviembre del mismo año del 2017. No había mejor manera de
pues venir a este momento tan especial para mí, que con el guante con el que empezó todo, caramba. Este guante Centinela tenía que acompañarme sí o sí en esta nueva etapa. Y gracias a esas locuras que comencé en aquel 2017, pues hoy en día me tiene hasta acá con este escudo de mis aliens de toda la vida. Chispa, Capi, toda la banda, Castro, gracias por confiar y que se juegue. ¿Paso a poder? Paso a paso. Sí. ¿Ya lo trajo otra vez? ¿Chispita? Ah, venga, profe. ¿Algunas palabras para la banda que lo va a ver? Que nos apoyen todos los alienígenas. Súbanse a esta nave espacial porque vamos con todo. Venga. Dije bien. Hable de Teo. Buena comunicación. Chavos, me la puesto muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil, me siento mal, pero son problemas buenos porque quiere decir que todos están en condiciones de jugar. Hay mucha calidad, hay mucha competencia, demuéstrenlo dentro de la cancha, cabrones. Quiero un solo equipo, una familia y todo lo que hemos dicho, que realmente lo hagamos allá. Quítense la atención, muchachos, es fútbol, vamos a jugar, diviértanse. Pase lo que pase, un solo equipo, una familia y unas pinches fieras dentro del campo, cabrones. Vamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Dale, cabrones, juntos! ¡Dale, fuerte, fuerte! ¡Inicia! ¡Una, dos, tres, aliens! ¡Ay, verdes, amarillos! ¡Plátano, balón! ¡Que no quede nada! ¡Abre! Última, regrésamela. Bloqueo. Bote pronto. Bautizo. Ana. 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 Dale. Eso es, Tiso. Eso es. Buena. ¡Ah, Tiso! ¡Dale, Tiso! ¡Dale! Muchachos, el mismo sueño, juntos, dale, cabrones, juntos. Crean desde lo más profundo de su corazón, muchachos. Detrás de cada uno de ustedes hay una gran historia. Vamos a hacerla válida hoy. Que sea el mejor torneo de sus vidas. Estamos con una familia, muchachos. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, hijo de su puta! ¡Y dice! Bueno, homeboy, buena cabrón. Buena, buena cabrón. Buena cabrón. Buena, buena, todos, buena, buena, buena. Buena para. ¡Buena, cabrón! ¡Buena!
Ah, bueno, chicos, bueno, bueno. Hasta me había parado tantito, yo voy a decir. No se pueden remontar. Tolo, hay que seguir al jugador, güey. A lo mejor ya no te daba, pídeme cambio. Hay gente que quiere estar. Fueron tres jugadas así. Dijimos, la van a tirar y hay que seguir al jugador que viene de apoyo. Así fueron las jugadas. Los metió al partido el penalti que tenían. Así es la Kings League. Así es el fútbol. Estaba muy controlado 3-0. Con el penalti se metieron al partido. Pero eso es lo que va a suceder a lo largo del torneo, muchachos. ¿Algo? No, muchachos, ¿qué cuáles? O sea, un partido ganado, bien ganado, muy buen esfuerzo, ya se quedó. Ya se quedó, o sea, esto es cada momento, veanlo. O sea, cada momento. Lo dijo hace un rato Platan, 3-0. Güey, 3-0, nos empatan a 3, tampoco está perdido. Podemos ir perdiendo 3-0 y lo remontamos. Ya quedó. Corregir, siempre hay cosas por corregir, siempre. Esto es dinámico, esto es siempre de movimiento. Ni los mejores cuando ganemos o empatemos, ni los peores cuando perdamos. Bien ganado, muy buen esfuerzo. Llegamos de vuelta a la página, recupérense muy bien. Felicidades por tu gusto.